Episodio 5. Días del demonio. Mientras Marco lucha por mantener a raya a Narwhal, Adam y Star continúan su búsqueda para encontrar y convencer a los hechizos de que regresen a su varita. Había pasado una cantidad de tiempo laboriosamente larga desde que habían comenzado, y aún no habían tenido éxito. Marco no estaba seguro de cuánto tiempo habían estado persiguiendo a Narwhal, pero ya había perdido el aliento dos veces. Sin embargo, el adolescente no había perdido su determinación de atrapar el hechizo. Star no iba a estar muy contenta si regresaba para descubrir que ellos, Ketón, habían enojado a Narwhal. Inicialmente, le habían perdido el rastro, pero lograron alcanzarlo, momento en el que el hechizo simplemente desapareció. Esto los había llevado a donde estaban ahora. Marco y Tom corrieron por los pasillos granate del castillo detrás de Narwhal. El hechizo fue muy rápido, atravesando puertas como si no hubiera un mañana. Narwhal esquivó una ráfaga de fuego dirigida al suelo. Marco miró a su derecha para ver que Tom casualmente había arrojado la bola de fuego al hechizo. Tom. Lo regañó, golpeándose la nuca para evitar que lanzara otro. Lo estás asustando. Eso punto apóstrofo. Lo que sea, hombre, deja de lanzar bolas de fuego a Narwhal. Uf, bien. Marco realmente no sabía cuál era el problema de Tom. No solo había causado todo este lío al insultar a Narwhal, sino que se negaba a reconocer el hechizo como persona. Ahora, Tom estaba asustando al pobre Narwhal con su magia. Narwhal. El escudero le gritó desesperadamente. Lo lamentamos. No quisimos insultarte. Entonces deja de lanzarme bolas de fuego. Él se lamentó. Tom solo quiere que dejes de correr. Marco gritó de vuelta, aunque ni siquiera él creyó su propio argumento. Narwhal se detuvo de repente y arrojó una armadura, bloqueando el pasillo. Sus dos perseguidores se detuvieron ante el obstáculo. Inicialmente, Marco intentó moverse, pero vio que Narwhal retrocedía, preparado para alejarse rápidamente en cualquier momento. Narwhal, el adolescente se dirigió con simpatía. Dejará de intentar chamuscarte, te lo prometo. ¿Y cómo sé que realmente lo hará? Mirando a Tom, el latino encontró que el príncipe demonio permanecía en silencio. Molesto por la falta de tacto de su amigo, Marco le dio un codazo. En lugar de darse cuenta, Tom simplemente hizo una mueca y emitió un breve gemido de dolor. Prométeme que no lo volverás a hacer, Tom. Bien, bien. El príncipe asintió. Te prometo que dejaré de intentar lanzarte bolas de fuego, Narwhal. Narwhal lo miró de arriba abajo con escepticismo. Sin intimidarse en lo más mínimo, Tom simplemente miró fijamente a la criatura mágica. Para beneficio de Marco, trató de no parecer tan desinteresado como en realidad lo era. Si Narwhal estaba convencido o no era otra historia, y era difícil decirlo por su semblante. HM, está bien, el hechizo estuvo de acuerdo dudosamente. Pero quiero que te disculpes por lo que dijiste. Tom retrocedió y frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Dijiste que no era una persona real. Narwhal le gritó, flotando para pinchar la mano de Tom en la armadura de metal. ¡Ay! Se quejó, retirando instantáneamente su mano. Marco le dio otro codazo. Vamos, Tom. Sabes que tienes que pedir perdón por eso. Está bien, lo siento, se disculpó el demonio sin comprometerse, antes de bajar la voz a un murmullo. Quiero decir que no me equivoco, pero ya sabes, lo que sea. Dilo de nuevo, exigió Narwhal con severidad. No entendí bien eso. Tom, no, empezó a decir Marco. Dije que no estaba equivocado, respondió con confianza, mirando fijamente a Narwhal. Eres solo un hechizo.
Nada más. Ni siquiera existirías si Star no te hubiera creado. No eres real. Eres mágico con una voz. No había mucho que Marco pudiera hacer para defender a Tom en ese momento. Gritándole enojado, Narwhal inmediatamente le dio un cabezazo al demonio y lo tiró al suelo. Antes de que el demonio pudiera siquiera levantarse, el hechizo estaba sobre él, apuñalándolo excesivamente con su cuerno. El demonio lloraba de dolor con cada puñalada áspera, no es que Narwhal estuviera demasiado preocupado. Narwhal. Marco gritó, saltando para tratar de poner algo de distancia entre los dos. Evidentemente, había subestimado la fuerza de la criatura mágica, porque se necesitaba una cantidad exorbitante de esfuerzo para separarlos. Toda la masa de Narwhal estaba presionada contra él, lo que lo obligó a usar ambas manos para mantener el cuerno afilado lejos de Tom. Narwhal, lo siento pero, esto no está ayudando. Jadeó, mientras se las arreglaba para tirar el hechizo. Cuando Narwhal regresó a toda velocidad, Marco se paró frente a Tom. Marco, sal del camino. Gritó enojado. Lo siento, Narwhal, pero a pesar de lo idiota que es Tom, sigue siendo mi amigo. No lo estás defendiendo, ¿verdad? Por supuesto que no. Marco descartó, una mirada de remordimiento brotó de sus ojos. ¿Te sentirías mejor si te mantuviera a ti y a Tom separados? Narwhal pensó en la proposición por un momento. Marco claramente no era tan malo como Tom. Había insultado a Spider antes, pero se disculpó por eso. Mientras tanto, Tom ni siquiera lo veía como una persona real. Para él, era algo subhumano e inferior, y ni siquiera entendía qué tenía de malo eso. Está bien, finalmente estuvo de acuerdo. Iré contigo. Está bien, dijo Marco con una sonrisa. Volvamos al carruaje de Tom. Star nos estará esperando allí. Entonces, ¿a dónde debo ir? Preguntó Tom, frunciendo el ceño con incredulidad. Algún lugar donde puedas pensar en lo que has hecho, sugirió rotundamente el escudero. Narwhal tomó su mano y los dos se alejaron de Tom, quien se quedó allí tristemente. Marco, espera. Suplicó, pero el latino simplemente lo ignoró. Espera, lo siento. La montaña podría describirse como corta, en cierto sentido. En cierto sentido, en comparación con otras montañas que Adán había visto, esta era considerablemente más pequeña. De hecho, si uno estira su definición, podría pasar como una colina particularmente grande. La roca era de color rojo oscuro, escarpada y desigual, pero conservaba el pigmento rojo sangre. La cima de la montaña estaba profundamente cubierta de ceniza, que había descendido de las nubes gris pizarra que se cernían sobre la cumbre. Este es el lugar, afirmó Star, señalando frente a ellos. Una gran abertura o una cueva descendía profundamente en la montaña, retorciéndose y convirtiéndose en una completa oscuridad. Las paredes de la cueva parecían estrecharse, ocultando la gran entrada. Adam inspeccionó cada detalle. No había muchos indicios físicos de que los hechizos hubieran pasado por allí, así que metió la mano en el bolsillo y sacó su fiel brújula dorada y brillante. Caminando hacia la entrada de la cueva, sostuvo la brújula frente a él y la inspeccionó. La magia densa proviene del interior de la cueva, supuso, lo que provocó que Star se acercara y la mirara. Los punteros de la brújula estaban girando, solo deteniéndose en incrementos antes de moverse una vez más. Era casi imposible saber en qué dirección de la brújula estaban mirando. Eso es raro, comentó Star. ¿Cómo funciona? La magia emite radiación y ondas magnéticas, le recordó. Oh, cierto, se dio cuenta. Mi mamá mencionó eso, es por eso que no duermo con mi varita debajo de mi almohada. El adolescente escuchó sonidos de olfateo a su derecha y se giró para ver qué era. Vean, Bad Monster estaba levantando un pedazo puntiagudo en su cara materialista y haciendo ruidos de inhalación que supuso que se suponía que eran su nariz, que estaba olfateando. ¿Están ahí? Confirmó, caminando en la cueva. Puedo sentirlos. Adam y Star lo siguieron. ¿Puedes sentir otros hechizos? El Meowman lo preguntó, con una inflexión aguda e impresionada. ¿Tienes algún tipo de conexión? Solo cuando estamos cerca el uno del otro, respondió Bean Bad Monster. Solo puedo sentir que están aquí. Quedaba por ver si Bean Bad Monster estaba en lo cierto, pero el Meowman tampoco tenía motivos para creer que estaba equivocado. Esta cueva era el lugar lógico para que los hechizos se escondieran en su interior. Era tranquilo, abandonado y el lugar más cercano en millas que podía acomodar todos los hechizos a la vez.
Esta araña que monstruo saco de frijoles había mencionado era obviamente un hechizo inteligente, capaz de reinar en los demás y mantenerlos juntos como grupo. Siguieron el ejemplo de Beanbat durante aproximadamente media hora. Star había tratado de usar su varita para hacer una linterna, habiendo olvidado que no podía lanzar hechizos. Al ver cómo su entorno se oscurecía rápidamente, Adam había optado por usar su varita, su marca de quemadura en forma de estrella, como una linterna en su lugar. Lo había logrado, y pudieron ver correctamente. Adam estaba empezando a notar algunas pistas. El suelo tenía un líquido lechoso esparcido por el costado, que Adam sabía vagamente que era helado. Star le había confirmado que tenía un hechizo de helado, pero era casi seguro que eso era lo que estaba dejando el rastro. Desafortunadamente, antes había sido imposible detectar un rastro líquido tan tenue en el lodo, y el suelo del bosque y la hierba simplemente lo absorbieron. Ahora, sin embargo, era visible y podía seguirse vagamente. Entonces, dijo Star, después de un rato. ¿Acerca de antes? ¿Qué parte? Adam inquirió estoicamente. No pretendo hacerte enfadar, dijo. Yo solo, me doy cuenta de que no sonríes mucho. Quería hacerte reír. Eso es trivial, descartó. Tengo cosas más importantes de las que preocuparme que las que me parecen graciosas. Por Dios, eres más cascarrabias que Cranculus. El Meowman la miró fijamente. Sus ojos eran una mezcla de conmoción y un ligero desdén, y Star inmediatamente se arrepintió de haber hecho esa broma. Él frunció los labios. ¿Has estado leyendo mi libro, verdad? Preguntó, aunque lo hizo sonar como un hecho. Principalmente porque era un hecho. No tenía sentido que Star lo negara. Lo siento, no pude evitarlo, se disculpó tímidamente. Está bien, el adolescente descartó a regañadientes. Estaba en un cajón sin llave. Eso es juego limpio. Oh, no te preocupes, dejé los cajones cerrados solos, le aseguró con una sonrisa. No estaba dispuesto a hurgar en tus cosas. Gracias, reconoció sinceramente. Yo, aprecio eso. Miró hacia abajo por un momento. Por cierto, ese libro pertenecía a mi mamá. En realidad, incitó Star, sus oídos agudizándose. Sí, confirmó Adam. No sé cómo lo consiguió exactamente, dado que era un monstruo y todo eso, pero me leía uno de los cuentos todas las noches antes de acostarse. Oh, eso es realmente agradable. No actuaré como si algunas de esas historias no fueran realmente oscuras, confesó, alisándose la camisa. Mamá solía elegir los más ligeros y censurarlos donde mejor le pareciera. Era una mujer inteligente. Ojalá hubiera podido conocerla. Te hubiera gustado. Era amable y cariñosa, claro, pero sabía cómo patear traseros cuando era necesario. A veces creo que hasta papá le tenía miedo. Se rió levemente ante ese último comentario. Sí. Esa fue mamá. Star pensó en decir algo en respuesta a eso, pero pensó que no lo haría. Adam evidentemente estaba en un lugar feliz en su mente, y ella no quería interrumpirlo. Lo más probable era que ella dijera algo estúpido y terminara molestándolo aún más. Algún tiempo después de un largo silencio, entraron en una pequeña cámara. Adam enfocó su linterna al final de la habitación, encontrando solo paredes de piedra escarpadas. Creo que están aquí, decidió el monstruo saco de frijoles, mirando alrededor del cuarto oscuro. Estrella frunció el ceño. Bueno, en realidad no los veo, comentó, siguiendo distraídamente la linterna de Adam mientras miraba por la habitación. Tal vez ellos... Fue interrumpida por un fuerte grito cuando numerosas siluetas cayeron, bloqueando la linterna de Adam por un momento. Instintivamente, Adam formó una barrera rectangular púrpura frente a ellos. Sintió que el campo de fuerza fue golpeado en múltiples lugares, pero logró contenerlos. Star miró más de cerca para ver qué estaba pasando. Espera, Adam. Suelta el escudo. Le dijo, recibiendo una mirada cautelosa del adolescente. Al ver su mirada tranquilizadora, dejó caer el campo de fuerza y lanzó un hechizo para enviar una bola de luz brillante para iluminar completamente la habitación. Todos los hechizos de Star, por lo que Adam podía decir, estaban parados en varias poses ofensivas en la habitación. Múltiples Warnicorn Sinarwals estaban al frente, evidentemente sirviendo como la principal fuerza de ataque. A los lados, había varios cupcakes cristalinos flotantes, y detrás de ellos, Adam podía ver cerdos y mariposas flotando, junto con un par de serpientes esmeralda. En el fondo, había algunos calamares flotantes y más conejos morados en tierra.
Había muchos más hechizos que Adam podía ver, incluyendo un minotauro y un mapache. Todos llenaron la habitación en una formación de ataque obviamente practicada. La variedad de hechizos de Star fue bastante impresionante. Es él. Uno de los Flying Pigs identificado agresivamente. Ataque. Los hechizos estaban a punto de atacar a Adam cuando Star se paró frente a él para captar su atención. Hola, chicos. Está bien. La princesa les aseguró frenéticamente, lanzando sus brazos a los costados para proteger a Adam de ellos. Estrella. Una voz desde arriba se dio cuenta. Los dos miraron hacia arriba para ver una araña púrpura de gran tamaño con un sombrero de copa cómico que descendía del techo en una telaraña sedosa. Araña con sombrero de copa, por supuesto. Estrella. Usted vino. Por supuesto lo hice. Ella respondió con una brillante sonrisa. Ustedes son mis hechizos. Me preocupo por todos ustedes. ¿Pero qué hay de él? Un unicorn se quejó burlonamente, señalando con un casco a Adam. Sí. Explosión de maquillaje añadida. Nos tiró de la varita. No fue mi intención. Adam insistió, levantando las manos en señal de rendición. Oh, claro, y simplemente te creeremos. Una magdalena argumentó condescendientemente. Chicos, fue un accidente. Y en parte fue mi culpa, explicó Star. Si no me creen, ¿por qué no le preguntan a Bean Bad Monster? La mariposa se hizo a un lado para revelar a Bean Bad Monster, que todavía estaba parado en el mismo lugar, desconcertado. Saludó a los hechizos con una brillante sonrisa. Hola chicos, saludó el hechizo. Bolsa de frijoles. Todos ellos gritaron al unísono, acelerando para envolverlo en un gran abrazo grupal. Bean Bad casi se asfixia, pero sobrevivió cuando lo soltaron. Pensamos que te habíamos perdido. Uno de los cupcakes admitió preocupado. Sí, en un segundo estabas con nosotros y al siguiente te habías ido, coincidió otro cupcake, asintiendo con el comentario del cupcake anterior. Estoy bien, les aseguró el hechizo del saquito con una sonrisa. Pero Star tiene razón. Realmente fue un accidente. Además, Adam me ayudó a encontrarlos. Todos los hechizos miraron al Meowman con escepticismo, y algunos de ellos lo miraron con miedo. Adam se rascó el cuero cabelludo avergonzado, muy consciente de que él era el principal responsable de todo este maldito incidente. Honestamente, fue una gran pena. Una de las razones por las que quería experimentar con la varita era para ver si podía aprender o inspeccionar los hechizos que contenía. Realmente expandiría su conocimiento de la magia en general y posiblemente le permitiría crear algunos hechizos más avanzados. El único que había logrado ver bien era el hechizo Sparkle Glitter Bomb Expand, que no había tenido la oportunidad de probar con su nueva comprensión del mismo. Como Red Glossarik siempre había dicho, no había vía rápida para el éxito con la magia. Tenía que tomarse su tiempo, y Adam había sentido que los 2 años de entrenamiento ya lo habían hecho. Es cierto que había subestimado la complejidad de la magia. Sin atajo. Solo había una ruta, y definitivamente era una ruta larga. Lamento mucho haberlo sacado de su casa, se disculpó sinceramente. Estaba tratando de aprender magia un poco más rápido, me doy cuenta de que no hay atajos. Te llevaremos de vuelta a casa y te prometo que no manipularé la varita nunca más. Los hechizos se miraron con cautela por unos momentos. Después de algunos intercambios, volvieron a mirar a Adam y asintieron con la cabeza. Así que, ¿ustedes quieren volver a la varita ahora? Dijo Star, extendiendo su varita actualmente rota hacia ellos. De ninguna manera, Spider se negó. Narwhal sigue desaparecido. No pudimos encontrarlo. Oh, no, él está bien. Aseguró la princesa mágica. Ha vuelto al castillo. De hecho, lo encontramos primero. En realidad, una serpiente respondió sorprendida. Nunca lo vimos con nosotros. Él fue el último en salir, dedujo Adam, encogiéndose de hombros con aire de culpabilidad. Sin embargo, podemos llevarte de vuelta al castillo para que lo veas. ¿Te gustaría eso? Todos los hechizos, incluido Bean Bad Monster, aplaudieron la idea. La puerta del carruaje se abrió rápidamente, haciendo que la luz naranja del castillo entrara. Marco. Tomás. Estamos de vuelta. Gritó Star, mientras subía al carruaje. Hola, Star, respondió Marco a su derecha. Se giró para verlo sentado en el sofá con Narwhal a su lado, consumiendo un poco más de fruta elfire. Supongo que encontraste los otros hechizos.
Sí, confirmó ella, haciéndose a un lado para revelar toda la multitud de ellos. El rostro de Narwhal se iluminó inmediatamente al ver a sus amigos. Tipo. Saludó con entusiasmo, acercándose a ellos. Narwhal. Spider respondió extasiado, envolviendo sus 8 brazos alrededor del hechizo mágico. Estaba muy preocupado. Yo también. Narwhal dijo, antes de volverse hacia Star. Gracias, Estrella. Luego miró a Adam y sonrió de mala gana. ¿Y tú, Adam? Realmente aprecio esto. Cumplo mis promesas, le dijo el brujo al hechizo con confianza. De nada, Narwhal. ¿Dónde está Tom? Star le preguntó a Marco, frunciendo el ceño ahora que había notado su ausencia. Insultó a Narwhal, respondió el escudero, apretando los dientes. ¿Dijo algunas cosas malas? Dijo que yo no era una persona real. El hechizo en cuestión interrumpió, cruzándose de brazos desafiante. Me hirió los sentimientos. Con toda honestidad, Adam estuvo un poco de acuerdo con Tom en ese frente. Después de todo, solo eran hechizos, por lo que no podían considerarse personas reales. Sin embargo, había visto de primera mano que estos hechizos tenían emociones y sentimientos, y la capacidad de inteligencia. En realidad, no había mucho que los separara de él. El único detalle era que estaban enteramente compuestos de magia. Glossarik y el MHC también eran completamente mágicos y claramente reales. Entonces, ¿qué es lo que realmente hizo que estos hechizos fueran diferentes de eso? Adam lo consideró. Por lo menos, entendió que expresar la opinión de que alguien no es real heriría los sentimientos de esa persona. Probablemente no sería una buena idea insultar los hechizos de los que acababa de ganarse el perdón. Dicho esto, los hechizos seguían siendo un eso para él. Uck se burló Star con desaprobación. Me imagino que tomaría eso. Es... Fueron interrumpidos cuando la puerta del carruaje se abrió de nuevo y alguien entró. Todos se giraron para ver quién había interrumpido su conversación. Tom entró en la habitación de mala gana, bajando la cabeza con aire de culpabilidad. Hablando del diablo, comentó Adam, provocando una pequeña risita de Marco por el juego de palabras no intencionado. ¿Qué quieres? Narwhal se burló, poniendo los ojos en blanco ante la presencia del demonio. Vine a disculparme. Tom respondió a la defensiva, levantando las manos en señal de rendición. ¿A Narwhal? ¿Verdad? Star presumió, cruzándose de brazos en señal de desaprobación por sus acciones. Lo que dijiste fue realmente malo, Tom. Lo sé, confesó. Hablé con mi mamá y ella me lo puso en perspectiva. Tom caminó hacia Narwhal y se inclinó frente a él. Lo siento por todas esas cosas que dije sobre ti. Me equivoqué. Eres tan real como yo. La única diferencia entre nosotros es que estás hecho de magia, pero aún puedes tener pensamientos e ideas. Nunca debí discriminarte así. Lo lamento. Narwhal se mostró escéptico durante varios momentos, sin parecer convencido al principio. Sin embargo, vio que, al menos, Tom estaba tratando de hacer las paces. Decidió darle al príncipe el beneficio de la duda. Está bien, te perdono, aceptó Narwhal, levantando una ceja con escepticismo. Tom respiró aliviado. No puedo creer que casi arruinas las cosas, Tom, juzgó Star, frunciendo el ceño ligeramente. Dicho esto, me alegro de que hayas aprendido la lección. Tom asintió respetuosamente y caminó para sentarse junto a Marco en el sofá. Le sonrió al escudero con reproche, lo que llevó a Marco a levantar las cejas de mala gana en señal de aceptación. Entonces, ¿ahora quieren volver a la varita? Star les preguntó, con una expresión esperanzada en su rostro. Los hechizos intercambiaron miradas cautelosas por unos momentos, pero finalmente se volvieron para asentir con la cabeza. Creo que ya estamos listos, decidió Spider, asintiendo agradablemente. Es hora de irse a casa. Está bien. Star vitoreó antes de mirar su varita. Espera, ¿cómo los devuelvo a la varita? Tuve una idea, propuso el brujo. ¿Sabes ese hechizo que hice que hizo que los hechizos se proyectaran fuera de la varita? ¿Te refieres al que causó todo esto? Sí. Respondió con remordimiento. Si puede dejarlos salir, entonces la lógica dicta que puede dejarlos volver a entrar. ¿Así que vas a intentar el hechizo otra vez? Star respondió con escepticismo. No, dijo con una inflexión alta y falsa. Ustedes punto apóstrofo. ¿Qué? Bueno, claramente estás más conectado con la varita, dado que contiene tus hechizos, explicó, agitando una mano hacia el panteón de hechizos junto a ellos.
Todo lo que tienes que hacer es hacerlo al revés. En primer lugar, ni siquiera sé cómo hacerlo en sentido contrario. Star señaló juiciosamente. Y segundo, ¿estás olvidando que no puedo lanzar ningún hechizo en este momento? Primero, puedo enseñarte cómo hacerlo. No es tan difícil, comenzó a responder, y segundo. ¿Has olvidado que no necesitas tu varita para lanzar hechizos? No usarías el objetivo del hechizo para lanzar el hechizo de todos modos, tendrías que usar un objeto exterior. Al principio, Star levantó un dedo para objetar. Sin embargo, mientras pensaba en ello, su semblante desafiante cayó junto con su dedo. Ella asintió con la cabeza con cautela, antes de transformarse en su forma de mariposa completa. «¿Está bien?», aceptó ella. «Entonces, ¿cómo hago esto?». «Pon la varita en el suelo y arrodíllate frente allá», instruyó. Star hizo lo que le ordenó, moviéndose a una postura meditativa ante su varita real. «Bien. Ahora, cierra los ojos». Ella parpadeó y cerró los ojos. «Respira. Dentro y fuera quiero que te concentres en tu magia primero. Imagínalo como si estuvieras excavando en el caldero de la magia». Sumerja su mano profundamente y saque algo del líquido en sus manos. Observó cómo Star comenzaba a brillar con un color amarillo brillante, sus brillantes trenzas rubias flotaban hacia arriba para ignorar la gravedad. Bueno. Ahora imagina que la varita flota frente a ti. Empieza a acercarte a la varita, pero está fuera de tu alcance. Imagina que una línea sale de tu pecho y se extiende hasta la varita. Deja que atrape el centro de la varita. La varita de Star se iluminó intensamente, provocando una sonrisa victoriosa de Adam. Bien. Te has integrado. Todo lo que tienes que hacer ahora es indicarle a la varita que capture con tus pensamientos. La varita comenzó a proyectar hacia arriba la misma luz azul brillante que antes. Una línea translúcida de seda corría desde el centro del pecho de Star hasta la varita, y pulsos de luz se transmitían a través de ella. Por supuesto, no salió ningún hechizo, pero la varita estaba ahora en modo de captura. «Ya puedes abrir los ojos», le dijo el Meumann. Star abrió los ojos con delicadeza y sonrió brillantemente al ver su éxito. «Diablos, sí». Ella celebró. «¿Qué hacemos ahora?». «No tenemos que hacer nada», respondió Adam, cruzándose de brazos. «Todo lo que necesitamos ahora es que los hechizos salten a la varita». Star y Adam se volvieron hacia la plétora de hechizos, quienes actualmente estaban maravillados ante la hermosa vista de la magia de captura. Una vez que se dieron cuenta de que los dos estaban mirando, adoptaron miradas más pensativas. «Yo iré primero», propuso Spider nerviosamente. «¿Estás seguro, araña?», preguntó Narwhal, apretando los dientes con ansiedad. «Sí, estoy segura». El hechizo respondió, aunque el temblor en su tono desmintió su respuesta. «Además, no hay razón para que esto no funcione, ¿verdad?». Narwhal abrió la boca para hablar, pero fue interrumpido cuando todo el grupo de hechizos estalló en una conversación apresurada y preocupada. «Star podría perder la conexión por accidente. Podrías perderte en el tránsito. No sabemos cuánto tiempo tomará. La concentración de Star podría ser realmente frágil. ¿Qué pasa si te mueres?». Spider levantó sus 8 brazos pacíficamente para aplacar sus numerosas dudas. Tardó unos segundos, pero inevitablemente se quedaron en silencio. «Chicos, chicos», apaciguó el araña con sombrero de copa. «Ten un poco de fe en Star, ¿sabes? Ella nos hizo a todos. Esta magia no es sudor para ella». Spider recibió un acuerdo reacio de sus compañeros hechizos. Exhaló un suspiro preparatorio, frotándose las 8 manos. «Buena suerte», le deseó Narwhal. Spider tragó el aire que tenía en la garganta. A las 3. 1, 2, 3. Según su conteo, Spider saltó al rayo de luz. Tan pronto como estuvo envuelto en su magia, el hechizo fue absorbido por el cristal, encogiéndose cómicamente mientras lo hacía. Una vez que estuvo fuera de la vista, el cristal de la varita pulsó de color rosa, emitiendo un pitido. Adam miró más de cerca el diseño frontal de la varita. Uno de los corazones azul pálido había vuelto al color rosa intenso original. «Creo que funcionó», determinó, mirando hacia atrás a los otros hechizos. Spider tenía razón. «No hay nada de qué preocuparse», Narwhal declaró a sus compañeros hechizos. «Vamos». Con eso, el narval mágico saltó dentro de la varita, desapareciendo de la vista. Aunque atrofiado, los hechizos siguieron uno por uno hacia la varita.
Mientras lo hacían, los cinco corazones alrededor de la varita lentamente comenzaron a volverse rosados, emitiendo un pitido cada vez que un hechizo ingresaba a la varita. Una vez que todos los hechizos entraron en la varita, hubo una brillante nova de luz blanca que cegó a los cuatro individuos que quedaban en la habitación. La luz tardó unos instantes en apagarse, pero cuando lo hizo, Adam se quitó el brazo de los ojos. Buscó en la habitación cualquier daño, aunque afortunadamente la habitación estaba prácticamente intacta. Ahora en su forma básica, Star se deslizó hacia la varita y se agachó rápidamente para recogerla. La estrella central se había restaurado, de vuelta a la normalidad, junto con los corazones circundantes. Una sonrisa inmediatamente se extendió por su rostro. Explosión de cucaques. Gritó la princesa mágica, sosteniendo la varita firmemente contra la pared. La varita se encendió y disparó un destello rosa brillante de pastelitos cristalinos. Se estrellaron contra la pared con una fuerza impresionante, incrustándose dentro de los ladrillos. Sí. Star se deleitó con entusiasmo, trotando cómicamente en el suelo y levantando los puños en celebración. Ella sonrió a Adam. Lo arreglamos. Sí, supongo que lo hicimos, respondió, encogiéndose de hombros. El Meowman habló con una entonación que Star supuso que era lo más cercano a la felicidad que podía reunir. Bueno, eso fue una montaña rusa, comentó Marco distraídamente, levantándose del sofá. ¿Ahora podemos ver el inframundo? Sé que has estado esperando todo el día por eso, Marco, dijo la chica con humor. ¿Por qué no te vas con Tom? Las orejas de Tom se animaron. ¿Esperarlo? Cuestionó el demonio, saltando del sofá para ponerse de pie al instante. Estrella. Se suponía que íbamos a estar pasando el rato. Lo sé, lo haremos más tarde, lo prometo. Le aseguró, agitando las manos en señal de rendición. Primero hay algo que tengo que hacer. Sutilmente sacudió la cabeza hacia Adam a su lado. Tom pareció un poco confundido por un momento, pero optó por confiar en su juicio. Muy bien, entonces, concedió, asintiendo levemente. El demonio se volvió hacia su amigo a su lado. Vamos, Marco, conozco todos los buenos lugares para encontrar. Tom se acercó al carruaje, abrió la puerta y salió. Marco lo siguió, girándose para sentir a Star antes de irse. Ella asintió en respuesta, con una brillante y amistosa sonrisa, observándolo irse. Entonces, ¿de qué querías hablar? El brujo a su lado cuestionó, poniendo sus manos en sus caderas. ¿Eh? La chica pronunció, parpadeando atontadamente. Los ojos de Adam se estrecharon hacia ella. No soy estúpida, Estrella. Obviamente hiciste que Tom fuera con Marco para poder aislarnos a los dos. Adelante, soy todo oídos. A pesar de su aparente apertura de mente, ella aún se encontraba asfixiándose bajo su mirada penetrante. La discusión que tuvimos antes empezó a decir estar de mala gana, desviando la mirada. Me enojé porque sentí que me tratabas injustamente solo porque me parezco a ella. La adolescente permaneció en silencio, incitándola a continuar. Me di cuenta de que si es injusto o no, no importa en este momento, confesó. Realmente no respeté lo que has pasado. En el mundo en el que vives, has tenido que sufrir por alguien que se parece exactamente a mí. Ese no es el tipo de cosas que olvidarías. Miró hacia abajo. Debe ser duro mirarme todos los días. Lo es, asintió con voz lenta y conmovedora. Pero estoy haciendo todo lo posible para superarlo. Eso es exactamente lo que quiero decir, coincidió la mariposa. Necesitas tiempo. Para resolver las cosas y lidiar con eso por tu cuenta. Nunca debí haber tratado de apresurar eso. Lo lamento. Gracias, Star, apreció Adam. Eso significa mucho, una pequeña sonrisa tiró de las puntas de sus labios. Por si sirve de algo, intentaré ser más amable en el futuro. Gracias, la chica aceptó alegremente. Entonces, ¿quieres ponerte al día con Tom y Marco? Más tarde, decidió. Hay algo que quiero hacer primero. Star asintió de acuerdo. Adam se frotó las palmas de las manos y mantuvo la imagen del hechizo en su mente con la mayor claridad posible. Repasó todas las instancias en las que había visto a Star lanzarlo, todas las formas en que ella había manipulado la magia para lograr el resultado deseado. En realidad, había sido mucho más simple de lo que había pensado al principio. Típico de él complicar demasiado el proceso. Extendiendo sus manos, pronunció el conjuro. Expandir bomba de purpurina brillante. El brujo gritó.
Sus palmas brillaron de color rosa y dispararon un rayo de energía. Golpeó la pared sin causar daño. Desafortunadamente, después de que el hechizo se disipó, vio que no tenía ningún efecto visible. Adam respiró derrotado, pero no se permitió darse por vencido. Fue fácil estropear este hechizo. Corrección. Era fácil para un lanzador de hechizos relativamente inexperto estropear un hechizo de creación. Adam no solo era el más ineficaz en la magia de la creación, sino que simultáneamente era un hechizo de creación particularmente difícil de lanzar. No se trataba simplemente de convocar a una criatura o conjurar objetos diminutos. Se trataba de crear una habitación completa, equipada con elementos según las especificaciones del lanzador. Cada detalle, por supuesto, tuvo que ser previsto por el lanzador. Nunca fue tan simple como quiero una guitarra. Necesitabas una imagen perfecta en tu cabeza. Una sola cuerda fuera de lugar crearía un instrumento no funcional. Mantén una imagen clara en tu mente, Adam, se dijo a sí mismo. Una imagen de la habitación exacta que necesitaba se formó en su mente. Adam exhaló para relajar su mente y convencerla de que se concentrara. Parte de lanzar magia implicaba unificar el corazón y la mente o, en otros términos, las emociones y la lógica. Glossary lo describió como dejar que el cerebro lata al corazón y que el corazón conecte la mente. Adam podía entender la vaga esencia de lo que quería decir y optó por no cuestionarlo. Para él, el método para hacer esto era una respiración constante, una postura preparada y una comprensión clara del efecto que quería que tuviera el hechizo. La confianza también era importante. Sintió la magia brotar dentro de él una vez más. Este hechizo iba a funcionar para él, sin duda. Sería. Porque él era un lanzador de hechizos, y este era su hechizo. Expandir bomba de purpurina brillante. El adolescente gritó de nuevo, dirigiendo toda la masa del hechizo a la pared frente a él. Instantáneamente, una sección de la pared se desmaterializó. Un gran trozo de pared se extendía desde allí, el espacio adicional apareció de la nada. Se elevó hacia arriba y hacia afuera, sobresaliendo del castillo. El resto del proceso permaneció fuera de su vista, porque una gran puerta de madera se construyó frente a él y se cerró de golpe. Sonriendo a su obra, Adam se adelantó para abrir la puerta. Alcanzó el mango y se retorció, emocionado de ver lo que había dentro. En el interior había algunos detalles notables. Algunas cosas se hicieron eco del búnker que tenía en el multiverso negativo. Tenía una cama similar, se sentó al ras contra la pared del fondo. Había una pequeña mesita de noche junto a ella, que tenía una lámpara de sal brillante junto a ella, que emitía un cálido color naranja. Un escritorio descansaba contra la pared a su derecha. Era ancho y largo, proporcionando mucho espacio para estudiar y escribir. A él se unió una silla de madera, completa con un pequeño cojín plantado sobre ella. Se incluyeron varios cajones, que actualmente no contienen nada. Encima del escritorio real había poco más además de portalápices, medio llenos, y una pequeña lámpara de escritorio. Una guitarra similar a la de su casa estaba apoyada en un amplio tocador, aunque podía decir que no era más que un facsímil. Había considerado tener los mismos carteles de Toffy de antes, pero dado que ya no tenía interés en la resistencia, además de que Toffy era una figura polarizadora en este universo, decidió no hacerlo. En lugar de la pequeña ventana que tenía en casa, la pared sobre la cama tenía una de vidrio rectangular incorporada. Estaba completo con persianas para permitir la privacidad y una escotilla para abrirla si fuera necesario. Con suerte, hubo un hechizo para pulir ventanas. El suelo tenía un diseño de baldosas de piedra, pero una alfombra larga y suave de color crema cubría la mayor parte. Era agradable para sus pies caminar sobre él. Las paredes tenían los mismos ladrillos de piedra que el resto del castillo. Era una especie de construcción antigua, al estilo del granito, que Adam pensó que complementaba bastante bien la habitación. Al mirar hacia arriba, pudo ver que el techo también tenía los mismos ladrillos, aunque estaban sellados con más fuerza. En el centro, un candelabro en miniatura colgaba con cuatro velas en el centro mágicamente iluminadas con una llama amarilla brillante. Complacido, Adam caminó hacia su tocador. Si bien no es la versión real, la guitarra era bastante precisa y, bueno, funcionó. Inclinándose, el Meowman lo tomó por el cuello y ajustó la afinación. Una vez que estuvo satisfecho, se acercó y se dejó caer en la cama. Star y los demás podían esperar un momento. Esto era importante en este momento. Sonriendo para sí mismo, apoyó la guitarra en su muslo y comenzó a tocar algunos acordes.